En una noche mágica y con un primer tiempo casi perfecto, Deportivo Pereira goleó a Independiente Santa Fe en el Hernán Ramírez Villegas 5-1 y sigue en plena disputa de un cupo en la final de la Liga Betplay Di Mayor. No, yo creo que éramos conscientes de que íbamos a enfrentar a un gran rival, a un rival que sale a jugar y que hoy necesitaba jugar también porque los dos debíamos ganar. Entonces, en identificar las diferentes ventajas que iba dando el juego iba a estar la clave del partido. Nosotros habíamos hecho un análisis de ellos, especialmente de los dos partidos que habíamos enfrentado y habíamos identificado un par de detalles donde ellos nos sacaron diferencia en los dos juegos que habíamos perdido. Creo que hoy los muchachos fueron muy aplicados al plan, pero especialmente muy decididos a tirar las presiones altas, a identificar cuáles eran esos pares dentro de la cancha que debían tomar, a saber cuando ellos superan nuestras presiones, defender en el bloque medio y bajo para evitar situaciones de gol de ellos. Sabíamos que iban a tener porque tienen mucha calidad en Wilson, en Neider, en Estupiñán, en Rivas y en los que entraron, que además era una estrategia de ellos tener jugadores rápidos y habilidosos para entrar. Sabíamos que podían tener, pero este equipo durante la campaña ha mostrado ser valiente, ha mostrado ser competitivo. Era lo que queríamos hacer en este partido de hoy. Dejar todo en la cancha y que después del fútbol nos diera esa oportunidad de celebrar esta victoria. Lo que acabamos de transmitir en el camerino es que, si bien se ganó un partido muy lindo, muy importante, ya los pies en la tierra, el miércoles tenemos una verdadera final. Queremos ir a competirla y que después sea el fútbol y los resultados los que digan quién merece ser el clasificado del grupo. Los matecañas empezaron ganando apenas a los 14 minutos de juego con tanto de Brian León. A los 31, Berrío amplió la cuenta con la segunda anotación. Y después, en 2 minutos, primero el 38 con Himer Fori y luego el goleador Leonardo Castro a los 40, se amplió la diferencia a 4. Ya en el segundo tiempo, Santa Fe descontó a los 6 por intermedio de Neider Moreno. Pero a los 39, de nuevo Leonardo Castro puso el quinto y definitivo. El equipo siempre ha estado consciente de lo que hemos estado jugando, pero primero, obviamente, discúlpame por no haber iniciado con esto, pero el acompañamiento de nuestros hinchas, no solamente en el juego de hoy, sino en todos los que estuvimos aquí de local, fue en realidad nuestro jugador número 12, así que un agradecimiento por su acompañamiento, por su aliento. Todo ese tipo de cosas y me uno a las palabras del profesor ahorita cuando decía que dedicado en especial a ellos. Así que me uno a las palabras del profesor. En cuanto a lo del grupo, somos conscientes, retomo las palabras con las que inicié, somos conscientes de lo que nos estamos jugando, de la historia que podemos marcar, pero obviamente a pesar de que es un equipo, digamos, joven, el único que daña el promedio ahí creo que soy yo. Y yo. Y el profe también. Pero creo que en cuanto a eso es un equipo bastante, bastante maduro. Esperamos que las cosas nos sigan saliendo bien. Ahorita tenemos una final más allá en Barranquilla. Independientemente de lo que pase en Bogotá, queremos hacer nuestro trabajo. Esperamos que las cosas salgan muy bien y en nuestra mente y en nuestro objetivo obviamente está seguir haciendo historia con el equipo, así que ya Dios nos irá marcando el camino. Leonardo Castro llegó a 12 goles en el campeonato y se convirtió en el líder de la tabla de goleadores, con un tanto por encima de Jefferson Duque de Nacional y Marcos Pérez de Águilas, que tienen 11, y dos más que Diver Cambindo de Medellín, que suma 10. Los sistemas soterrados se componen de dos contenedores para residuos ordinarios y un contenedor para residuos aprovechables o reciclados. Ocultan la basura. Dignifican y embellecen el entorno. Facilitan las condiciones para que nuestros operarios realicen la recolección de los residuos.
Son más higiénicos y amigables con el ambiente porque los residuos quedan cubiertos con una tapa que se cierra automáticamente, evitando los malos olores y los riegos de lixiviados. Promovemos el reciclaje y apoyamos a nuestros recicladores de oficio.